¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tuberosa Pura. El día de hoy voy a hacer el unboxing y primeras impresiones, entre comillas, de Imprevist de Level. Comenzamos. Y bueno amigos, pues continuando probando fragancias del catálogo de Level, me topé con esta fragancia que se llama Imprevist de la línea Level. Y bueno, en esta ocasión compré la fragancia y viene de regalo 10 mililitros de la misma. Yo normalmente estas de 10 las regalo así a amigos y conocidos para pues ayudarle a vender a mi mamá. Ella me la vendió. Y bueno, voy a dejar esto por acá. Y bueno, pues como todas las fragancias de catálogo, ahí tiene una breve reseña y pues dice que pues contiene gamuza y que se combina con ámbar. Entonces es una fragancia levemente moderna. Digamos que las primeras impresiones ya las tuve en el catálogo porque tenía ahí, pues ya sabes, la pegatina o un plástico que levantas y desprende el aroma. Y en esta ocasión la compré porque se me hizo muy parecida, o a lo mejor fue una primera impresión de una fragancia comercial que es One Million Parfum. Acá arriba te voy a dejar la reseña de la fragancia. De hecho, yo tengo esa fragancia, me la regaló mi esposa en un 14 de febrero de este año precisamente. Y cuando la olí, le dije a mi esposa: oye amor, este no te huele conocido. Me dice: no, sí se parece a alguna, pero no me acuerdo cuál es. Y en eso se me prendió el foco y dije: ah, este se parece a One Million Parfum. Pero no me quise aventurar a firmarlo hasta atomizarlo en la piel, porque tú sabes que no hay nada como atomizarlo en la piel y ver cómo se comporta. Seguramente la salida debe ser una fragancia completamente diferente, pero el secado creo que sí está inspirado en One Million. Entonces pues vamos a abrir la fragancia. Bueno, aquí la tenemos ya sin el celofán, y pues una caja muy sencilla de cartón. Y la botella, miren qué bonita está. Esta se parece más a la tipo Blue Supreme de Level. Digamos que tiene la misma forma, pero si lo pones así, pues ahora sí que lo ves de ladito, como que tiene un borde salido, ¿no? Cosa que no tiene Blue Supreme. Igual la tapa es de plástico, la botella pues sí es de vidrio. Y bueno, ya el color de la botella, la fragancia, las notas ya te van dando una idea más o menos de que pues una fragancia un poquito más otoñal, probablemente más cálida. Entonces vamos a ver qué tal jala. Está riquísima. Y definitivamente esto está inspirado en el secado de One Million Parfum. One Million Parfum tiene esa salida a lo mejor un poquito divertida, juvenil. Huele como a chicle de uva o Tic Tic de uva. Y el secado tiene una parte así como de coco con cuero. Aquí no se alcanza a percibir tanto el cuero ni el coco, pero la parte de la gamuza, ese acorde de gamuza con ámbar, es muy parecido al secado de One Million Parfum. Entonces estamos ante pues probablemente una de las inspiraciones, primeras inspiraciones de perfumes comerciales de One Million Parfum, hecha perfume de catálogo. Este me costó más o menos como 400 pesos. Ya incluía el de regalo de 10 mililitros. Oigan, está muy rica, ¿eh? Y de hecho, creo que va a ser la fragancia que voy a ocupar el día de hoy. Va a tratar de no sobreaplicarme porque ya tuve una, pues, no muy buena experiencia con Blue Supreme. Que terminando el video, pues, me eché un montón y hacía un calor horrible aquí en Tampico. Y pues, me empezó a dar una jaqueca horrible. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta fragancia. Vamos a esperarnos una media hora, normalmente, que es el tiempo que le doy a las fragancias de catálogo para que se vayan desempeñando, evolucionando. Tiene gran evolución esta fragancia seguramente, y ahorita nos vemos. Y bueno amigos, pues después de pues una media hora más o menos, debo aclarar una cosa. Y aquí tengo One Million Parfum, que son clones o perfumes exactamente iguales, la verdad no. Ahora sí que no me hagan caso hace rato lo que dije. Sí, en la salida huele muy parecido al secado de One Million Parfum,
Pero eventualmente cuando empieza pues el dry down del perfume, empieza a evolucionar más hacia una parte ámbar amaderada. Sí se alcanza a percibir la gamuza, pero ya no es la gamuza tipo One Million Parfum. Y otra cosa que tiene diferente es que One Million Parfum empieza muy ruidoso, es muy llamativo, camina 2 o 3 metros delante de ti esta fragancia. Y de hecho todavía se percibe, me la apliqué aquí en la mano derecha y todavía se percibe una parte de nardo. Ya se empieza a secar y empieza a sentirse pues el cuero con el aceite de monoi. Pero bueno, esta la voy a dejar por acá. Pero bueno, Imprevis de Level, creo que es una fragancia más discreta, algo así como para una cita, algo tipo oficina, un lugar climatizado que yo preferible lo recomiendo para climas de 25 grados para abajo, o más o menos por ahí. Mucho calor a lo mejor no es la mejor opción, no es una opción fresca para, por así decirlo, pero un aroma maduro. De hecho, el catálogo lo maneja pues una persona, un caballero con un blazer o una chamarra de gamuza. Te voy a dejar la imagen aquí. Y algo que tiene muy atinado ahí las fragancias de catálogo es cómo ejemplificar o visualizar el aroma en una persona. Entonces, así como lo ves en esa persona, más o menos así ha de oler esa salida de gamuza. Pero ya el secado es un ámbar, pues no tan cálido, pero viene acompañado de ahí un poquito de maderas. Huele rico, huele muy bien. Pero lo que sí me llama la atención es que, o al menos en mi piel, pues como que la fragancia se apagó muy rápido, ¿no? O sea, apenas va media hora y pues me tengo que pegar mucho la nariz para olerlo. Entonces, a lo mejor la duración no es el fuerte de esta fragancia, no como otras fragancias que pues andan arriba de las 5 o 6 horas, que eso está muy bien para una fragancia de catálogo. Esta, pues de momento, pues ya me está llamando la atención que no dura mucho, pero bueno, voy a estarla usando y posteriormente voy a hacer un video en donde voy a explicar un poco de la duración, proyección de las fragancias de catálogo que he reseñado, porque pues han habido ahí unboxings y pues no, el video no me da como para ahora sí decirte, ah, sabes que ya pasaron 4 horas y y pues sigue oliendo, pues no. O sea, la verdad, a mí me gusta usarlas, portarlas, ver cómo se comporta de un día a otro y tratar de darte una explicación lo más objetivo posible. Entonces, pues yo creo que hasta aquí sería el video. La botella muy bonita, la fragancia, la salida muy bien, el secado, fragancia buena. No es algo así de que te vuele la cabeza, pero la duración creo que sí es un punto ahí a comentar, ¿no? O sea, a lo mejor si quieres una fragancia que dure mucho, pues al menos esta media hora, así como veo que va, pues yo creo que no va a ser una de las fragancias más recomendables para que te duren. Y bueno, te recomiendo que visites mi cuenta de Instagram, en donde hago reseñas de no más de 5 líneas, breves explicaciones con imágenes tomadas desde mi cámara celular. Y pues ya te la sabes, como de repente te tratan, pero como hueles, te recuerdan, por favor, quédate en casa, lávate bien las manos, suscríbete, pícale a la campanita, no se te olvide, comparte con tus amigos y nos vemos pronto. Bye.